Una joya histórica que ha resistido el paso del tiempo es la capital del turismo nicaragüense. Fundada en 1524, se convirtió en una de las primeras ciudades europeas establecidas en América. Es un encantador destino colonial. Granada, además de ser una ciudad turística, somos ciudad del aprendizaje y somos parte de la red de ciudades creativas. Un lugar con mucha historia es el Fuerte La Pólvora, construido en 1748. Sus iglesias son un tesoro arquitectónico, influencia de estilos neoclásicos, renacentistas, barroco, taquesal e incluso gótico. La principal para nosotros es la Merced, el estilo gótico que tiene. El estilo gótico, su fachada frontal en la parte este es la más importante. Además que tiene a un presidente. Ingresar al campanario de las iglesias tiene un costo de $1. En las alturas contemplas una visión deslumbrante del arte religioso colonial. Es súper interesante. Es bastante bonito, hay bastante historia, bastante que aprender y le gusta eso, pues de que hay bastante que información nueva que aprender en cada lugar que visita. Al año, Granada atrae más de 450.000 turistas de todo el mundo. Su composición de historia, cultura y belleza natural brinda al visitante una experiencia inolvidable. Sí, es muy interesante. Yo fui a un tour también. Es muy interesante la historia de Nicaragua, de la ciudad. I think it's very beautiful. I think it's very nice, very authentic. Bastante auténtico y bueno. Okay, dice que muchos lugares tienen problemas, pero él no piensa de que Granada sea uno de ellos y que es bastante bonito por eso. I like it here. El Centro Cultural Museo Escobamiento San Francisco funciona como tal desde el año 2015, ofreciendo 5 museos dentro de esta edificación. Ofrecemos el museo comunitario, donde tenemos una muestra de la mayoría de las tradiciones locales de nuestra ciudad de Granada. El cementerio es otro destino atractivo. El arte sacro, bóvedas de mármol y asombrosas historias invitan al turista a pasear por cada andén. Tenemos toda una diversidad de personajes populares, poetas como Pablo Antonio Cuadra, José Coronel Urtecho, enterrado en este cementerio, y familias pudientes de la vida económica de Nicaragua que están en sus mausoleos. Paseo La Gran Sultana es un destino preferido por las familias, mientras el corazón vibrante de Granada late en calle La Calzada. La emblemática vía peatonal es el ecuador gastronómico y punto de encuentro para turistas. Aquí en Taquería La Cubita pueden encontrar una diversificación de alimentos, ¿verdad? Muy conocidos como la chimichanga, el tablazo o los nachos. Granada es un destino que cautiva a todos aquellos que se aventuran en sus calles históricas. Les informó Belkis Urrutia, lo que se vive.